Bienvenidos a Sandra Cinesa. ¡Sandra! ¡Trae un poquito de agua! Ay, tengo ganas de comer algo y no sé qué. ¡Dime! ¡Es mucho popo! ¿Tú no entiendes? ¡Es mucho popo! Sandra Cinesa. Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cinesa. Hoy les traigo un videito que sé que les va a encantar. Voy a estar intercambiando mi vida con la de Titi, mi novio. ¿Ven? ¿Están listos? Sí, va a ser tremendo reto. ¡Ay, papá! Que por cierto, Karim, pudiera ser también un video intercambiando mi vida contigo. ¿Qué tú crees de eso? A mí me iría súper bien porque Karim lo único que hace es dormir y comer. ¡Qué rico! Sí. Es más, si este video llega a los 150.000 likes, lo hago. Estoy lista ahí aquí con el teléfono porque voy a poner a Titi, visto que él es yo, a que lo salude por Instagram. Titi, te tengo aquí el teléfono preparado con las historias de Instagram para que saludes a mi gente linda. Dale, que tú eres yo, dale. No, ¿cómo que se va a hacer eso? Yo nunca he hecho historia. Yo no puedo creer que tú no sepas hacer historia. Tienes que dejar el pretablo en medio. Hola, mi gente linda de Instagram. Aquí estamos haciendo un videito con Sandra. ¡Con Sandra, no! ¡Tú eres Sandra! ¡Vamos a empezar! Hola, mi gente linda de Instagram. Hoy estamos aquí haciendo un videito nuevo para el canal. Espérenlo, dentro de 2 días sale. ¡Que salió matado! ¡Fatal, fatal! ¿Pero qué es eso? Yo no me encuadro así tan mal. Y además, estás mirándote a ti, los estás mirando a ellos. Yo creo que yo lo voy a hacer mejor que tú. Es más, ya sé lo que yo puedo hacer. ¿Qué? Y me va a salir súper bien. Dios, ¿qué va a hacer? Karim, ¿no puedes subir? Así te pones tú siempre. Así. ¡Sandra! ¡Trae un poquito de agua! Mentira, Sandra. No nada. ¡Karim! ¡Esquina! ¡Sandra! ¡Hazme un yogurcito con semilla! ¡Y échale una fresa, por favor! ¡Sandra! ¿Me puedes traer más agua? Sí, yo esa cantidad de vasos, que exagerada. Titi, tú siempre dejas lo mismo. Máximo 3, max. Ajá, pero todos los días tú me vas a pasar aquí. No, aparte, yo no le estoy pidiendo cosas a ella cuando estoy trabajando. Yo bajo y la hago. Exacto, cuando estás trabajando, ahora voy a hacer algo muy importante. Esta pieza la quiero imprimir en el 3D printer. Y aquí va a ir el cepillo de dientes y va a estar conectado directo a la corriente. Para que se esté cargando siempre. Super cool. Les quiero mostrar a tus amiguitos. Vengan. Eso no hace falta para nada. Miren lo que hice. Producción, acércate. A ver, Titi, ¿qué hiciste ahí? Esto es una pieza que diseñé que va aquí puesta, tac, a la cama y se conectan todos los cables USB aquí. Así, el cablerío está organizado. Lo siento si estoy hablando como palete. Ese fue el que diseñé para mí. Vengan para que vean el que diseñé para Sandra. Este es el que tiene Sandra. Miren. El cable. Ahí, coge Sandra, ese gracias es tú. A ti, eso, con eso resuelvo. Gracias a eso puedo estar horas y horas por la mañana en el teléfono. Vengan para acá. Yo soy un crack. ¡Pum! Ya está hecha la pieza, mírenla aquí. Miren lo que he inventado. Yo me paso muchas horas al día para hacer este tipo de cosas. Y pues es muy útil, miren. Todo el cable de adentro. Bueno, no me quedó muy perfecta, pero esto es un prototipo, entiéndanlo. Aquí se pone el cepillo. Tin, tin, tin. Miren, se está cargando. Funciona. La parte que no salió en la grabación es que ella dice: ay, está bueno, yo quiero uno también. No, cuando termine el prototipo, la versión final, entonces vamos a ver. Sí, yo sé que esas son pruebitas, pero sí me gustaría tener uno al lado ya, porque allí cuando pongo una cosa en la corriente, ya. No puedo poner dos, y con eso puedo poner varias, ¿no? Sí, el cable no está colgando ahí. Sí, está buenísimo. Ahora vamos a abrir algo, una botella, cualquier cosa. ¿Cómo hace Sandra? Ay, que se tengo. Esta botella que hacen hoy en día, todas no se pueden ni abrir. ¡Titi! ¡Titi! ¡Ven acá, Titi! Ponerme aquí, por favor. O producción. O producción que está aquí. O producción, ábreme ahí. Es verdad, tengo que darle la razón. Yo nunca puedo abrir estas cosas. No, se la aflojó, se la aflojó. No puede ser. Uy, fue fácil abrirlo. ¿Viste? Ay, tengo ganas de comer algo y no sé qué. Ay, qué hambre. ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, qué hambre! ¡Uh, qué hambre! ¡Uh, qué hambre! Ustedes ven esta manchita que hay aquí. Eso me tiene a mí loco, loco, muy mal. Miren. Sí, Titi, yo no veo nada ahí, bro. Eso tú el que entra por aquella puerta a ver esa mancha. Chacho. ¡Mira! ¡Mira, la quité! ¡Mira, mira, mira! ¡Se cae! ¡Mira, mira, mira! ¡Una por aquí! Titi, ahí no hay nada.
¿Cómo que tú no la ves? Mira, ¿no la ves? Ya, ya, que va a quitar la pintura. Yo voy a ver quién ensució ahí. Dejó más churre de lo que había. ¿Qué pasó, Titi? Mira cuántas, mira. Ese es Karim. Mira. ¿Es que casi no se ve? Que no se ve, como que no se ve. Sí, pero si quieres recomer Titi, tienes que hacer la pared entera. No metes haciendo pedacitos nada más. No, no, no. Baja por abajo y limpia todo. Bueno, si esto es lo de nunca acabar. ¡Mira esto! No, no, esto es un proyecto de una semana por lo menos. Ahora vamos a hacer como Sandra habla con Alex. No, esto es una película. ¡Alexa, time! ¡Alexa, movie time! No me entiendes esa mujer. ¡Alexa, movie time! ¡Alexa! No me entiendes. Ahora ahí lo mismo, a ver. ¡Alexa, movie time! Ok. ¿Viste? ¿Ella entiende? Es que a Alexa no le gusta, parece, el inglés con acento latino. Porque yo siento que lo pronuncio bien, Alexa. Ve que no, ella no, a mí no me quiere escuchar. ¡Alexa! Tiene que decir Alexa. ¡Alexa! ¡Alexa! ¿Qué está haciendo ella? Yo no sé, está buscando un bicho. Ah, seguramente como tú te pones a arreglar el césped. Yo me pongo a buscar mala hierba y a que arrancarla. Mira para esto, ¿cómo han salido los lacuí aquí? ¿Cómo han salido qué? Los lacuí. Y el problema es que esto hay que arrancarlo de raíz. Titi, pero espera que baje el sol. No se le puede dar tregua a Dragui. Tú los quitas de raíz, pero el problema es que a mí me salen así sin la raíz. No, yo no los quito porque no se puede quitar de raíz, porque la raíz es por debajo de la tierra. ¿Cuáles son las que tú sacas entonces? Porque yo te he visto arrancando hierbita. Todos los días las arranca hierbita que fuera. Ya no quedan ya. ¿Y estas no las arranca entonces? Ya, no. ¿Cuáles son las que arranca? A ver. Vamos a ver si encontramos, pero está bastante bueno. Mira esto. ¿Cuál es esta? Mira, aquí tenemos el crabgrass este. Vamos a arrancar el crabgrass. Oh, esta sí salió de raíz. Miren esta. Ay, pero esta está bonita, esa se podía haber dejado. No, deja tú, esa se manda la izquierda también. Bueno, pero ya, por favor, qué calor. Tengo que aprovechar que está trabajando aquí. Bueno, llegó un paquete. Entonces vamos a ver clásicos Sandra. Ay, ¿cómo pesa esto? Nadie me ayuda. ¡Titi! ¡Producción! Mentira que yo no hago eso. Yo hago esto, mira. ¡Llegó un paquete! Y esta es Sandra con Karim. En vez de darle un comando, le da varios puntos a la vez. Y se vuelve loco el pobre perro. Sit down, sit down. Oye, la gracia que la mí sí me hace caso. ¿Verdad, Karim, que tú me vas a hacer mucho caso? Karim, down. Karim, punto. I'm sorry, Karim, down. Si me hace caso. Porque tú dices que yo le doy la pila de comando junto, mentira. Ay, Dios mío, si este es el amor de mi vida, caballero. Este es el amor de mi vida. I love you. Ay, me mordió. Mira para allá que moría. Ay. Soy un perro que me encanta jugar y me encanta la. Karim, qué feo tú te ves así, compadre. Parece un murciélago. Sí. Díganme algo, miren esto. Karim. Vamos, baby. ¡Vamos! ¡Oye, ya está la espagueti! Ah, yo estoy editando. ¡Ay, que la espagueti se enfría! No, yo como más tarde, mañana. Yo paro un momentito y después sigue. No, tú sabes que hasta que no termine no me paro de aquí. ¡Oye, que siempre tengo que comer solo! Tengo que terminar el video, si no, no puedo subirlo. ¡Ay, me gusta! Ahora, cuando Sandra está grabando un video, se pone malcriada. Bienvenidos a Sandra César. ¿Estás en cuadra? Sí, Sandra, sí, estás en cuadra. Yo me muevo un poco para la izquierda aquí. No, estás en el medio, Sandra. ¿Seguro? ¿Y enfocada también? Claro. No, o sea, yo me veo fuera de foco. Pero si tú no estás viendo la pantalla, no importa, pero yo sé. Bueno, no me saques de aquí para abajo, ni de aquí para arriba. Hija, ¿que cómo te saco entonces? No sé. ¿Te veo pelo real? Yo lo veo bien, Sandra. Bueno, ahora hace falta que Titi no haga ninguna bulla. Vamos a grabar. Estas son las cosas que Sandra usa para los más tutoriales y esas cosas. Titi, por favor, no hagas bulla. Óyeme, ese muchacho. Yo, que exagerado tú eres, mira. Te lo juro que cuando estoy grabando, no hace todos los ruidos habidos y por haber. ¿Quién camina así? Nadie, ¿eh? Yo soy silencioso, camino como una pantera. Vamos a verlo, por favor. Titi, por favor. Óyeme, tiene que cerrar una puerta normal. No, tiene que tirarla. No, pero yo me pongo una aspiradora cuando estás grabando, Por favor. Eso ya es, ¿cómo se llama? Exageración de ella. Por supuesto, yo lo pongo en aspiradora cuando está grabando. Titi, ¿qué estás haciendo, Titi? ¡Titi! 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 ¡Cacho, te tienes que mover!
¡Mucho popo! ¡Sandra! ¡Mucho popo! ¡Sandra, capaz es eso que está grabando! ¡Titi! ¡Dime! ¡Es mucho popo! ¿Tú me entiendes? ¡Es mucho popo! ¡Sandra, capaz es ahí que está grabando! ¡Oye, mucho pelo de Karim también! ¡Oye, pero qué es eso! Ya estoy grabando, necesito silencio. Bueno, ¿y qué les pareció el videíto? Yo espero que les haya sacado aunque sea una sonrisa, porque ese es mi objetivo mayor. Que ustedes se divierten y que pasen un rato entretenido. Obviamente nosotros lo hicimos en forma de sketch, pero yo creo que es un ejercicio interesante que pueden hacer en sus casas con sus hermanos, con sus papás, con sus abuelos. Porque a veces ponerse en los zapatos de la otra persona te ayuda a entenderla y a darle valor también a las cosas que hacen, ¿no verdad? Sí, también. Y te ayuda a tener más empatía. Si te gustó el video, recuerda regalarme un like, que si llegamos a la meta de los likes, hago intercambiando mi vida con Karim. Ay, Karim, lo que te espera. Y si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito, suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.